Pues nos hemos encontrado a Mari Carmen Lourdes, que nos hemos ido pues, a cenar una super tortilla más grande que mi cabeza. Ya habéis visto qué feria más chula, de verdad que sí. Una feria súper rural, el entorno maravilloso. El añadir, pues, esos puntitos de música de la región, las chicas vestidas con los trajecitos y los gorritos, como que le da un toque diferente y único que creo que hace que se diferencie mucho de otras ferias. Y que es que, además, repito, el entorno, Asturias. Que se come fatal, ¿eh? Madre mía, creo que vengo con 2 kilos más. De verdad os lo digo, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad, qué maravilla. Me ha encantado. Me ha encantado Asturias, me ha encantado la feria. Estoy súper contenta de haber ido. Era un viaje largo, era algo que nos lo hacía plantear el doble, ¿no? Porque era un viaje muy largo, son casi 9 horas en coche. Pero estoy muy contenta de haber ido. Y si Dios quiere, el año que viene volveremos a estar allí. Puntualizar también que en este vídeo no habéis visto los talleres. Se hicieron un montón de talleres y tampoco habéis visto la exposición, que era súper grande. No pude grabar porque, bueno, es que ni siquiera caí en grabarlo. Después de vuelta dije, anda, si es que no grabé ni talleres ni la exposición. Pero bueno, el año que viene, yo me lo propongo, el año que viene grabo exposición y talleres también. También ha hecho muy especial esta feria las facilidades que nos han puesto la organización. Estefanía de Totopatch, sus chicas de la asociación de Patchwork de Elena, Aspale, y los maridos que montaron los stands, que esto yo no lo había visto nunca. Montaron ellos los stands, las maderas. Pam, 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 pam. Que por cierto, la madera que se usó para los stands, súper bonita. Quedan muy bien los stands así, mejor que en blanco. Yo creo que lo hace más acogedor. Bueno, y pasaron todos los cables. Bueno, es que lo hicieron de cero. Un trabajazo que desde aquí, mil gracias, porque es muy fácil decir, voy a organizar una feria, pero ponte. Ponte y que te apoyen, porque es que hay una red de soporte ahí, la asociación de Patchwork de Elena, una pasada. Las chicas, Estefanía, los maridos, a todos. Gracias. Y gracias a todas las musoleras que pasasteis por allí y bienvenidas a las nuevas también. Que de verdad que me hace mucha ilusión conoceros, poneros cara, que es que algunas me las imagino totalmente diferentes. Y os lo digo, uy, te imaginaba morena, te imaginaba con el pelo largo. Y me hace mucha, mucha
mucha ilusión a Inma, a Marian, a Teresa, a Conchi, a Mari Carmen y a Lourdes, que bueno, nos las encontramos, son musoleras, son unas clientas, y nos las encontramos la noche anterior y dijimos, pues vámonos a tomar unas sidras y al final acabamos comiendo una tortilla, o sea, enorme, que sobró para el día siguiente comer, os imaginaros, y éramos cuatro, ¿eh? Que por cierto, Teresa y su hija me trajeron una caja de unos dulces que se llaman Casa de Ellas, Casa de Ellas, Casa de Ellas, algo así. Que ya no queda ni uno, ya os digo. Allí me he venido con 2 kilos, pero es que aquí los sigo cogiendo. Que muchas gracias, que nos han encantado. Y que eso, que me hace mucha ilusión, pues conoceros, poneros cara. Ah, por ejemplo, a Teresa ya la conocía de antes, volveros a ver. Es como todo un... no sé, me gusta mucho. Que muchas gracias. Y repito, bienvenidas a las nuevas. Espero no decepcionaros y que este canal, los tutoriales y las charletas y todo, pues os guste. Un punto también de esta feria es eso, que pude hablar bastante rato con muchas de vosotras, porque sí que había gente, pero no era tumulto, entonces podíamos charlar un ratito y no sé, me encantó, me encantó. Y que no se me olvida, que no se me olvida, un saludo a las chicas de Cariño. Cariño está en la punta así de Asturias, donde se separa el mar Cantábrico del Atlántico, no me estoy equivocando, ¿verdad? Y me han dicho que están los mejores percebes del mundo. Un saludo, chicas. Un beso muy grande. En conclusión, creo que queda más que claro. Nos ha encantado esta feria y repito, si Dios quiere, el año que viene volvemos a estar allí. Y hoy ya tengo toda la tienda recogida, que mi madre y yo nos pusimos ayer, pim, pam, pim, pam, pim, pam, nos recogimos todo. Y bueno, y queremos ordenar la tienda, además, pero sí, ya lo iremos viendo. Queremos reubicar algunas cosas. Pero ya simplemente os quería comentar un par de cositas, que son unas reposiciones que después de la feria he hecho en la tienda online. Y es que ya he hecho inventario de lo que había traído de la feria, de lo que tenía aquí, y la web ya está repuesta e inventariada. Hasta los botones, todo, 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 ya está la web al día. ¿Eso qué quiere decir? Pues que he añadido los kits de los marcos. Os enseño mejor así. Por aquí, este, tipo crazy. El Lo Cabin y el otro Lo Cabin. Estos son los tres modelos que ya podéis encontrar en la tienda online. El precio de cada kit es de 15 euros y viene con el marco barnizado. Bueno, ya lo sabéis de otras charletas, pero lo repito por si acaso. El barco... ¡ay, el barco! El marco barnizado, las telas, el patrón y las explicaciones. Ya está, en la tienda online. Ya he puesto también pues los otros kits, he quitado los que ya no hay, que de bolso Boston, el bolso aquel que os enseñaba que tenía tanta capacidad y tal, de este por ahora no hay. Hay setas, pero no hay girasoles, hay la casita que no se ve por aquí, este que lo tengo que colgar ahora. De este también, del Magic me parece que quedan 2, pero bueno, está ya todo en la tienda online. Estoy bastante tranquila de que esté todo pues bien. Y también he puesto las vintage bags. Quedan estas, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. 7, 7 vintage bag y 14 snippet bag, también sorpresa. Vamos a coger una al azar para que os hagáis un poco la idea. Son telas, adornos, cintas, por aquí también. Bueno, ¿qué tenemos? Vintage bag, snippet bag, los kits actualizados, ha añadido el de los marcos y una caja premium. Queda una caja premium que también ya está disponible en la tienda online. Os dejo los links aquí abajo en la cajita de información. Si no encontráis la cajita de información, otro día volveré a enseñarlo cómo se hace en el móvil, pero ahora, como no está aquí mi madre, no tengo un móvil para mostrarlo. Si no lo encontráis, vais a Google y ponéis el Musol con 2 S, mercería, y ya os sale ahí la tienda online, ¿vale? Es fácil. Y hasta aquí la charleta de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Cualquier duda, consulta, me lo dejáis escrito aquí en comentarios, que os leo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, deditos arriba, que nos ayuda un montón. Si eres nueva por aquí, estás mirando a ver si te gusta, si no te gusta, pues si te ha gustado y te gustan los tutoriales también, suscríbete al canal, que es gratis. Y ahora ya sí, me despido. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué?
será este domingo. Vamos a bordar. Ahora sí, me despido. Adiós.